Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Continúan registrándose casos por COVID-19 en Barranca Bermeja. Al corte de este lunes 16 de agosto, las autoridades de salud informaron sobre 20 casos nuevos en 8 mujeres y 12 hombres para un total de 409 casos en la ciudad. Una mujer de 70 años de edad lamentablemente falleció a causa de este virus. 10 personas más han logrado recuperarse. 62 son quienes luchan en las unidades de cuidados intensivos de Barranca Bermeja. 81 están hospitalizados, 266 se recuperan en sus casas y 816 son las muertes registradas a la fecha. Las autoridades esperan que la comunidad continúe cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para que así los casos sigan disminuyendo en el puerto petrolero. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en